We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome again. I also want to welcome all Muchas gracias por esta introducción. Les doy la bienvenida de nuevo también a todas aquellas personas que están con nosotros en línea. Yo, por desgracia, no tengo acceso a Zoom, pero sé que mis compañeros lo tienen. Así que espero que no haya ningún problema de comunicación. Este foro de gobernanza de Internet es un momento histórico, ya que es la primera vez que organizamos este foro abierto al público, en que participan especialistas de diferentes agendas de la ONU para hablar sobre la gobernanza de Internet. Y asimismo hablaremos sobre los aspectos importantes de su trabajo. No nos olvidemos de que la gobernanza de Internet es una actividad que no puede limitarse a un sector, a una agencia, a una entidad o a una área. Esto debido a que Internet está presente en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, desde diferentes aspectos, desde diferentes perspectivas. Así que todos tenemos que comprometernos con este objetivo. Comenzamos un poco retrasados, por eso voy a pasar la palabra al secretario general adjunto de la UNDESA, es decir, de la Oficina para los Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Ya en este momento cedo la palabra al señor Liu Zhenmin, el secretario general adjunto de la ONU, que entiende perfectamente el papel de este foro de gobernanza de Internet. Muchas gracias. Gracias por poder estar aquí con todos ustedes, estimados compañeros. Es un gran placer y es un gran honor para mí. En primer lugar, me gustaría agradecer a Henriette por haber presidido durante los últimos dos años nuestro grupo de asesores. A lo largo de los últimos dos años, Henriette y todo su equipo de han puesto mucho esfuerzo en organizar esta cumbre de gobernanza de Internet. En segundo lugar, me gustaría agradecer a todos mis compañeros de la ONU. Gracias por vuestra ayuda, gracias por la coorganización de la cumbre digital virtual que organizamos el año pasado. Afortunadamente, gracias a una mejor situación sanitaria, ha sido posible organizar esta cumbre de 2021 de forma presencial, o más bien híbrida, aquí en Katowice y en parte en línea. En el marco de esta cumbre, vamos a hacer hincapié en que pueden contar con nuestro apoyo en todo momento. Asimismo, queremos también insistir en que la cumbre digital de la ONU es un evento en que participan diferentes partes de todo el mundo. Así que, estimados compañeros, la ONU se involucra cada vez más en las actividades que tienen que ver con la gobernanza de Internet. Compartimos nuestros conocimientos con muchas partes interesadas. Al mismo tiempo, intentamos escuchar sus opiniones y sus comentarios. Este tipo de interacción y cooperación benefician toda la comunidad de usuarios de Internet.
muchas actividades llevadas a cabo por la ONU puede contar con el apoyo de los gobiernos de numerosos estados. Así que estamos hablando sobre actividades y actuaciones que cuentan con un alto nivel de credibilidad. Al mismo tiempo, intentamos también actuar de acuerdo con las normas internacionales. Hacemos lo posible para aumentar el acceso a Internet en todos los rincones del mundo. También prestamos una atención especial a la ciberseguridad. Es muy importante que recibamos todo el tiempo el feedback de las organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad tecnológica, de todos nuestros socios. Si esto no fuera así, nuestras actividades no tendrían en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas y no queríamos llegar a esta situación. Luchamos contra la exclusión digital, intentamos mejorar el acceso a servicios digitales y a Internet en general. Hacemos también todo lo posible para mejorar las posibilidades de contratación, para promover el empleo. Todas estas iniciativas tienen que ser iniciativas colectivas. Esto puede ser posible gracias a Internet, gracias a las tecnologías digitales. Por ejemplo, gracias a estas tecnologías podemos organizar esta cumbre de forma híbrida. Y es uno de los ejemplos de estos servicios digitales que nos ayudan a trabajar y a vivir. La respuesta ante la pandemia del COVID-19 nos mostró el gran valor de las tecnologías digitales. Por desgracia, estas no están disponibles para todos. Es una de las lecciones dolorosas que hemos aprendido durante la pandemia del COVID-19. Desafortunadamente, vimos las consecuencias de la situación en que algunos niños no pueden conectarse a Internet para poder estudiar o cuando los trabajadores no pueden trabajar a distancia por no disponer de la conexión a Internet o de dispositivos necesarios para este efecto. También vimos los efectos negativos de la pandemia, del confinamiento a nivel de las relaciones sociales. Por eso mismo, dentro de la familia de la ONU, deseamos formar parte de este movimiento global a favor de un espacio digital más seguro y mejor. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habla de una manera muy clara sobre la necesidad de introducir innovaciones, sobre la necesidad de adaptarnos a la nueva realidad. El Foro de Gobernanza de Internet es una plataforma ideal para intercambiar nuestras experiencias y opiniones en este ecosistema digital. Haremos todo lo posible para crear nuevas políticas digitales y crear nuevas competencias digitales en el contexto mundial. Por eso, estimados amigos, me gustaría animaros a que tomen la palabra y nos cuenten sus ideas. ¿Qué podemos hacer para que todos en el mundo puedan beneficiarse de Internet? ¿Qué podemos hacer para aprovechar este potencial derivado de la transformación digital para apoyar el desarrollo sostenible de todo el mundo? Muchas gracias por su atención y les deseo unas deliberaciones fructíferas. Gracias. Ahora vamos a escuchar las opiniones, los comentarios de los representantes de varias agendas de la ONU. Algunos de nuestros participantes están aquí con nosotros en Katowice, otros en línea. Por favor, respeten el tiempo, respeten sus límites temporales. Queremos que sea un debate multipartito, ya que es lo más importante en este contexto de transformación digital. Estamos pensando cómo las agendas de la ONU y los organizadores de esta cumbre digital, ¿cómo podemos unir fuerzas para mejorar la digitalización? En este momento voy a presentar a la primera panelista. No sé si voy a pronunciar bien su apellido, Michelle Konaus, que es la directora ejecutiva de la Agenda de la ONU para la lucha contra el terrorismo.
Muchas gracias. Señoras y señores, estimados participantes de la Cumbre Digital, en primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del Foro de Gobernanza de Internet, la organización, tan buena organización de este evento. Gracias a ello podemos debatir sobre las cuestiones más importantes, sobre los desafíos de la digitalización y de las tecnologías digitales. Como sabemos todos, estas tecnologías generan un gran cambio ante el cual nos encontramos en este momento, y por eso también tenemos que tener cuidado para prevenir fenómenos negativos. Me refiero al abuso en el ciberespacio, a la actividad de extremistas, a la incitación al odio, a la violencia, etcétera. Así que no nos podemos olvidar de que las tecnologías digitales tienen su lado positivo, pero también su lado negativo. Por un lado, pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero por otro lado, abren la puerta a la actividad de ciberdelincuentes u otras entidades implicadas en la actividad ilegal. Así que nosotros, nuestra entidad, lucha contra el terrorismo. Hacemos todo lo posible para ayudar a los países miembros de la ONU a emprender acciones con el objetivo de prevenir el uso de Internet por parte de los terroristas. Hacemos todo para que los terroristas no realicen sus acciones en este ciberespacio. Hace más de 20 años ya nos dimos cuenta de la importancia en este aspecto de las nuevas tecnologías. También vimos que eran vulnerables, que los terroristas podrían aprovecharse de ellas. Por eso fue adoptada la resolución número 1373. A partir de aquel momento fueron adoptadas otras 13 resoluciones al respecto. En cuanto a todas estas resoluciones, estas regulan las cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la cooperación internacional en el ámbito de la recopilación de información, la prevención de la actividad terrorista en la red, la recopilación de todo tipo de información, la recopilación de datos biométricos, todo esto con el objetivo de asegurar la ciberseguridad. Así que son actividades de suma importancia que nos ayudan a que Internet funcione de acuerdo con los derechos humanos. Por ejemplo, garantizamos la protección de los derechos personales y también hacemos lo posible para que los algoritmos de la inteligencia artificial estén de acuerdo con las regulaciones actuales. También analizamos las tendencias de las TIC. Y esto sería todo en cuanto a esta lista resumida de las actividades que llevamos a cabo en nuestra entidad. No nos olvidemos de que hay delincuentes que utilizan Internet con fines ilegales. Por eso tenemos que estar atentos y emprender las acciones necesarias para contrarrestar este tipo de fenómenos y tendencias. Creo que todos los países miembros tienen que cooperar, también cooperar con otras partes interesadas, por ejemplo, con los representantes de la sociedad civil, con las empresas privadas, con las agendas de la ONU y otras entidades. Muchas gracias por esta opinión, por este comentario. Espero que más adelante podamos profundizar en este tema, ya que este asunto tiene que ver con los temas abordados durante otras sesiones de nuestra cumbre. En este momento ya cedo la palabra al señor Tafik Celasi, que es el director general adjunto para la comunicación y la información en la UNESCO. La UNESCO ocupa un lugar muy importante en el contexto de la organización de las cumbres digitales, ya que la UNESCO es una de las agendas más importantes involucradas en la Cumbre Internacional de la Sociedad de la Información, aquella cumbre
dio comienzo a la organización de nuestros foros de gobernanza de Internet. Constituyó el punto de partida para la organización de nuestras cumbres. Gracias. Voy a referirme a la historia de la cumbre sobre la sociedad de la información. Estas cumbres fueron organizadas en Túnez. En Tunisia y también en Ginebra. Nosotros, como la UNESCO, estamos siempre a hacer todo para que se gobierne bien la red, pero esta gobernanza tiene que respetar los derechos humanos. Tenemos que basarnos en nuestros valores. Tenemos que enfocar este tema de forma adecuada. Creemos que es un hecho muy positivo que 34 países se decidieran actuar de esa forma y hacen todo para realizar nuestro programa. Esta es la primera cuestión que me gustaría mencionar. La segunda cuestión. La UNESCO desde siempre ha sido una de las agendas de la ONU más importantes que promovían la libertad de expresión. Asimismo, hacemos hincapié en la necesidad de garantizar la seguridad de los periodistas. Al mismo tiempo, también nos esforzamos para que se investiguen los crímenes cometidos contra los periodistas. Cuando hablamos de Internet, no nos olvidemos de que es un ciberespacio. Pero en este espacio tenemos que proteger la libertad de expresión, tal y como en el mundo offline. Así que tenemos que proteger la libertad de expresión, pero al mismo tiempo tenemos que luchar contra los mensajes del odio, contra la incitación al odio. Estos serían los lados negativos de Internet. Y lo que quiero decir es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que emprender acciones. Tenemos que pensar bien cómo vamos a garantizar una buena gobernanza de Internet. Y antes de acabar mi intervención, ya que me quedan 30 segundos, quiero decirles que hace dos semanas 193 países miembros de la UNESCO de forma unánime adoptaron las recomendaciones de la UNESCO en materia de las cuestiones éticas del uso de la inteligencia artificial. Ese documento es un documento crucial que constituye el punto de inflexión. La inteligencia artificial no es una cosa nueva, es algo que ya funciona desde hace algún tiempo, algo que implica muchos beneficios, pero por un lado es un instrumento que puede implicar muchos riesgos y amenazas. Es un arma de doble filo. Tenemos que garantizar mecanismos que garanticen el respeto de las reglas. Gracias. Gracias por este comentario. Espero que podamos retomar después este tema. Pero en este momento ya cedo la palabra a otro panelista. Doy la bienvenida a uno de los panelistas que está con nosotros en línea. El señor Mario Cimoli es el responsable de la Comisión Económica para la Región de América Latina y el Caribe. Mario, te cedo la palabra, pero me parece que Mario no está con nosotros. No estoy segura. Me parece que Mario no se ha conectado con nosotros de momento. María Francesca Spatolizano, de la agencia UNDESA, asistente del secretario general. Actualmente es funcionario enviado para las tecnologías de las Naciones Unidas, adjunto al secretario general de la ONU. Muchas gracias.
Ahora tomo la palabra como persona que gestiona la oficina del especial delegado para las tecnologías del secretario general de la ONU. Nuestra agenda se ocupa de la coordinación de actividades referentes a la implementación del roadmap del secretario general para la cooperación digital. Este documento es un llamamiento para todos para crear un entorno digital que sea que proteja a los intereses de todos los interesados para crear un futuro más abierto y más seguro para todos. Nuestra agencia trabaja de forma abierta, transparente. Tenemos un enfoque multilateral y cooperativo. Creo que en esta cumbre está claro la importancia que tiene este enfoque multilateral. Trabajamos con diferentes entidades en la ONU. Representantes de estas entidades se encuentran aquí con nosotros durante este debate. Tratamos de cooperar con todos para apoyar a los países en vías de desarrollo y tratamos de que nadie se quede atrás en cuanto a estos temas. El programa para la cooperación digital del secretario general de la ONU es un programa que subraya la necesidad de creación de un entorno aún más eficiente hasta el año 2030. En el marco de este programa se menciona también que se debe asegurar a todos el acceso al mundo digital, ya que vuelvo a recordar que tenemos casi 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso estable al Internet. Recordemos que solamente este enfoque nos permitirá asegurar el debido desarrollo y progreso. Al mismo tiempo, este progreso requiere ciertas capacidades y estas capacidades tenemos que desarrollar ofreciendo asistencia y capacitaciones. Nuestra agencia coopera también con la oficina para la coordinación y desarrollo dentro de la ONU, al mismo tiempo con UNICEF, UNDP y con otras entidades, incluyendo también el hecho de que hemos creado equipos de coordinación a nivel de diferentes países con el objetivo de ofrecer una mejor asistencia a nuestros países miembros en la región. En los diferentes debates en los que participamos, abarcamos justamente la creación de unas redes multilaterales para construir el potencial digital. Es una iniciativa en la cual están comprometidos varios entes, incluyendo la Asociación Internacional de Telecomunicaciones, como también la UNDP. Y esto es una iniciativa que quiere desarrollar el potencial y dar asistencia para la capacitación a aquellas agencias que quieran después ofrecer a su tiempo capacitaciones para los usuarios. Queremos ayudar a los países con menor desarrollo, países pequeños, países isleños y también países sin acceso al mar. En marco de esta cooperación, queremos promocionar nuevas tecnologías para que estos países también puedan aprovechar de los beneficios de las tecnologías digitales. Queremos asegurar asistencia a estos países. Todo el programa del secretario general requiere de nuestra agencia una cooperación directa con todas las agencias de la ONU para poder aprovechar de mejor manera las potenciales de las digitales tecnologías. Por ejemplo, trabajamos con la agencia DESA. En el marco de esta cooperación, tratamos de hacer un inventario de las iniciativas actualmente en curso, iniciativas digitales, para realizar una mejor coordinación. Trabajamos también con otras agencias, por ejemplo, con
la agencia que trabaja sobre la inteligencia artificial, los estudios del espacio. Y aquí realizamos diferentes tipos de acciones que yo podría aquí multiplicar y presentar. Obviamente no hay tiempo para presentarlas en detalle, pero quiero subrayar que nuestra oficina quizás no sea muy grande, pero trata de cooperar de forma muy intensa, muy de cerca, con diferentes entidades. Así que si alguien estuviese interesado en trabajar con nosotros, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Se me ha informado que el señor Cimoli no podrá estar con nosotros. Se disculpa, no lo había visto antes. Ahora cedo la palabra al director del Fondo de la ONU, el señor Petersen. Muchas gracias. Me gustaría ahora hablar de qué forma la gestión de Internet está ligada con nuestro trabajo, con nuestra agencia, la UNFPA. Nosotros nos ocupamos de la salud reproductiva, trabajamos con mujeres y tratamos de luchar contra la violencia hacia la mujer y hacia las niñas. Y vemos que nuestro trabajo ya da resultados. La semana pasada hemos puesto en marcha una nueva campaña en los medios sociales que se refiere a los temas de la salud reproductiva de las mujeres y los derechos de la mujer. Nosotros subrayamos que es algo muy importante. Es importante proteger los derechos de las mujeres y las niñas, por ejemplo, en cuanto a la imagen, a su imagen. Queremos también proteger a las mujeres que aprovechan del Internet. El 85% de las mujeres que usan Internet reportan que han tenido contacto con formas de abuso hacia la mujer, y el 65% ha experimentado directamente abusos en Internet y también que han sido objeto de discurso del odio u otras formas de defamación. Así que son temas muy importantes y que requieren actuaciones para prevenir la violencia contra la mujer. Como se ha dicho, es un problema que concierne a prácticamente cada mujer y cada niña, y tenemos que protegerlas en el espacio de Internet. También las empresas tecnológicas deberían esforzarse más para proteger a las mujeres. Por eso nosotros incentivamos a las plataformas sociales y también a otras entidades a que aseguren a las mujeres y a las niñas las mismas protecciones, la misma protección que tienen también fuera de los espacios digitales. Así que tenemos que asegurar las herramientas que sean fáciles de uso para apoyar a los usuarios, entre otras, suministrando herramientas que impidan escribir comentarios defamatorios que puedan ser agresiones contra la mujer en el espacio digital. Así que nosotros queremos que se establezcan regulaciones muy claras donde será ilegal la publicación de comentarios defamatorios o imágenes
difamatorias a través de las plataformas sociales. En este contexto, los expertos por parte de la sociedad civil deberían participar en la preparación de las respectivas regulaciones. Esto es lo que nosotros ahora mismo tratamos de fomentar. Llevamos a cabo una campaña al respecto. Queremos trabajar para mejorar la situación de las mujeres y niñas. Muchas gracias. No me voy a referir a lo que acabas de decir de una forma muy detallada, pero quiero decir que durante las cumbres IGF hemos podido alcanzar varios éxitos en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer en el ámbito digital. Me alegra que la ONU trate de luchar contra estos fenómenos. Ahora cederé la palabra al señor Massoud, que es el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Terrorismo y el Uso de Estupefacientes. Muchas gracias, Onuriet. Hoy me conecto con ustedes desde Viena. Ya es de noche aquí. Muchas gracias a los organizadores por haber organizado esta cumbre. Muchas gracias por poder hecho posible la participación híbrida en este foro que se lleva a cabo en Katowice. Muy brevemente, diré de qué nos ocupamos nosotros. Nosotros buscamos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Nuestra estrategia se basa en el programa del secretario de la ONU en cuanto a la transformación digital y el tratamiento de datos. Nosotros estamos comprometidos a alcanzar el objetivo número 16 en cuanto a los objetivos de la ONU. La pandemia COVID-19 nos ha demostrado cuáles son los desafíos que tenemos por delante, pero también ha demostrado lo rápido que hemos podido movernos y organizarnos en online. Esto da enormes posibilidades, pero también, como ya se ha mencionado, amenazas. En este contexto, me gustaría mencionar los 5 ámbitos que nosotros trabajamos en nuestra agencia. En el año 2016 lanzamos la supervisión sobre las pruebas digitales, un proyecto transfronterizo en el marco de CITEL. Con esta iniciativa tratamos de fomentar la sociedad público-privada en Europa y también la cooperación regional, como por ejemplo Eurojust o la Red Judicial Europea. Hemos desarrollado varios instrumentos digitales y varios recursos cuyo objetivo es el tratamiento digital de pruebas. Otro proyecto en el que participamos es el trabajo en cooperación con los países miembros para fortalecer la respuesta a el crimen digital. Otro objetivo el que nosotros buscamos alcanzar es la lucha contra el crimen digital. Aquí queremos crear nuevas capacidades y acciones preventivas, fortalecer la cooperación y la creación de nuevas regulaciones. El siguiente programa
es aumentar nuestros conocimientos sobre las criptodivisas y el lavado de dinero en Internet. Queremos reducir estas amenazas cooperando con los gobiernos y recopilando información sobre tecnologías como blockchain. En el año 2019 se ha creado un comité ad hoc cuyo objetivo era la elaboración de una convención internacional para luchar contra el uso de las nuevas tecnologías en la delincuencia digital. En el 2021 se hizo una cumbre al respecto e inmediatamente después fue anunciado el programa del secretario general para la cooperación digital. No tenemos ya mucho tiempo, no quiero hacer demasiada presión, pero me gustaría pedir a nuestros panelistas que fueran breves en sus intervenciones. Ahora me gustaría invitar a la asistente de la representante de Polonia en Nueva York. Muchas gracias por sus intervenciones. Las acciones de la ONU se realizan en dos ámbitos. Ya el mero mandato de nuestra organización conduce a que nos comprometamos a nivel de creación de regulaciones del espacio digital. Y por otra parte, me gustaría referirme a acciones políticas, que quizás no sea la mejor palabra. Y aquí quiero subrayar el creciente peso de los aspectos digitales que son debatidos a nivel internacional. El programa de cooperación digital se está transformando en algo muy importante en el contexto de la reforma de la misma organización. Cada vez más importante es también la conectividad global y las nuevas tecnologías, y esto es algo que ha sido resumido muy bien en el informe del secretario general, Our Common Agenda. En este programa se ha mencionado 12 compromisos, entre otros, el llamamiento al fortalecimiento de la cooperación digital y el llamamiento a la creación de un entorno digital inclusivo. En cuanto a mi país, Polonia, ahora nosotros también trabajamos sobre una mayor inclusividad, la protección de datos, lucha contra la desinformación, derechos humanos y la promoción de una mayor competencias digitales. Esto obviamente tiene que ver con la comunicación y con la educación, y este es algo que es nuestro compromiso común, es decir, tenemos que actuar de forma más activa en el ámbito de educación y comunicación. Y ahora pasaré a unos planes más concretos. Demostramos que la ONU cada vez más es eficiente para adaptarse a la nueva realidad de la COVID. Estoy segura de que la diplomacia digital no es capaz de sustituir a la diplomacia tradicional, no es capaz de sustituir el contacto humano. Las tecnologías, sin embargo, nos permitieron durante la pandemia seguir trabajando y realizar nuestra misión. La gente en todo el mundo tuvo acceso a eventos que en el pasado serían
accesible solamente a aquellos que fueran capaces de desplazarse a Nairobi, Nueva York u otros lugares en el mundo. Así que, en cierta medida, la pandemia ha aumentado la inclusividad. Así que al mismo tiempo que tengo la esperanza de regresar a las salas de conferencias, quiero también subrayar este aspecto positivo de la pandemia que ha proporcionado una mayor inclusividad. Al mismo tiempo, quiero decir que la ONU es la única organización global que permite la acción común en favor de la confrontación de estos desafíos que estamos mencionando. La ONU ofrece el mejor ejemplo y al mismo tiempo es una plataforma ideal para intercambiar las mejores prácticas y las experiencias y apoya a los países en la aplicación de nuevas soluciones. Muchas gracias al gobierno de Polonia. Ahora a el señor Torero, representante de la FAO. Espero que se esté conectando con nosotros desde Roma, que es una ciudad que me encanta. Muchas gracias. Estoy contento de poder estar aquí con ustedes. Empezaré diciendo que las aplicaciones y las tecnologías digitales crean increíbles oportunidades sin precedentes a nivel social, económico y de medio ambiente, favorecen alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, que es algo que nosotros como FAO también buscamos. Sin embargo, no es la panacea y tenemos que tomar en cuenta varios aspectos muy complejos. En cuanto a la declaración del Vaticano, en cuanto al aprovechamiento de la inteligencia artificial, nosotros nos ocupamos de seis principios básicos: la transparencia, la inclusividad, el compromiso, imparcialidad, confianza y seguridad. Estos son los principios básicos que rigen nuestro trabajo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque en cuanto a la agricultura y la alimentación, seguimos necesitando aplicar mucho esfuerzo para nivelar el desigual acceso a los servicios como es el Internet de banda ancha. Todavía en muchos sitios este acceso no es disponible. Tenemos también que trabajar en la inclusividad en cuanto a la edad y al sexo, de manera que la gente joven o la gente mayor o que nadie sea discriminado por el género. Nos interesa también una mayor cooperación a nivel internacional para realizar objetivos muy concretos. En el marco de la FAO, nosotros nos concentramos en estos seis principios que acabo de mencionar. Implementamos nuevas soluciones en cuanto a la alimentación y la agricultura, pero nos ocupamos también de otras cosas que no es solamente la agricultura. Gracias a nuestra cooperación internacional, tratamos de promover promover el camino desde el campo hasta la mesa, es decir, una comida sana donde se reduce la cadena de suministros para que tanto los agricultores, y también queremos que los agricultores y los consumidores tengan acceso a las tecnologías digitales. Una de nuestras prioridades es también una mayor integración de las soluciones digitales en cooperación con los países miembros. Queremos aprovechar el progreso de las tecnologías y tratamos de alcanzar un mejor tratamiento de datos en cuanto a la ganadería, a la agricultura y la protección del medio ambiente, la economía del uso del agua, teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas
entendemos que tenemos que asegurar también el acceso al agua, cuyos recursos son cada vez más limitados. Y para poder gestionar las amenazas devenientes del cambio climático, tenemos que aumentar nuestras capacidades digitales. Nosotros también damos un gran esfuerzo para la prevención de riesgos y creamos, por ejemplo, la plataforma en cuanto a avisos, preavisos de, por ejemplo, desastres naturales. Esto es importante porque el mundo en el que vivimos es muy cambiante a causa del cambio climático, el aumento de temperaturas. Tenemos que enfrentarnos con importantes fenómenos naturales y es importante saber preverlos. En cuanto a servicios, nosotros, por ejemplo, también preparamos servicios digitales para el sector de la agricultura, lo que llamamos la e-agricultura. También preparamos una plataforma que nosotros llamamos, o que se podría llamar, la e-aldea, e-village en inglés, cuyo objetivo es dar mayor acceso a los agricultores a los servicios digitales. Estos son los ámbitos en los que nosotros trabajamos para alcanzar los objetivos de la ONU. Muchas gracias, Máximo. Ahora pasamos al siguiente orador, que es el señor Robin Guise. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí con todos ustedes. En nuestra entidad funcionamos como una agencia de la ONU independiente y también funcionamos como un think tank. En el marco de nuestra actividad aseguramos nuevos enfoques y conceptos innovadores en lo que respecta a la reducción de armamento. También nos dedicamos a muchos aspectos internacionales, muchos aspectos de la seguridad internacional. Cada día presenciamos más ciberataques, por eso las cuestiones de seguridad se vuelven cada vez más importantes. Los ataques también cada vez son más sofisticados. Tenemos nuevas armas digitales y también tenemos aquí una carrera de armamento también en este espacio digital. Así que nuestro programa de ciberseguridad tiene por objetivo seguir los cambios que están sucediendo en el espacio digital. Y aquí me gustaría subrayar tres principios principales o tres direcciones de nuestra actividad. En primer lugar, se trata de usar la inteligencia artificial en los procesos de toma de decisiones en el ámbito militar. El segundo aspecto tiene que ver con las decisiones de seguridad en general y también la cuestión de las nuevas tecnologías, nuevas tendencias que decidirán nuestro futuro. Así que nos concentramos en estos tres elementos. En cuanto a la inteligencia artificial, en este aspecto realizamos análisis del uso de nuevas tecnologías, también nuevos factores con lo que tenemos que lidiar y también seguimos el progreso en las áreas como la robótica o automatización. Voy a ponerles unos cuantos ejemplos de lo que hacemos en el espacio digital. Llevamos a cabo estudios e investigación cuyo objetivo es construir un fuerte potencial. Este asunto requiere muchos esfuerzos porque este ecosistema digital está en un cambio permanente, en el estado de cambio permanente. También tenemos un programa en el cual creamos nuevas políticas de ciberseguridad. Este programa nos ayuda a, este portal en realidad nos ayuda a
seguir qué es lo que pasa en este aspecto en todo el mundo. Gracias a este tipo de actividades también creamos más confianza y más potencial. En este portal podemos conocer muchos tipos de actividades que se llevan a cabo en el ciberespacio. En segundo lugar, en nuestra entidad cooperamos con diferentes partes interesadas con el objetivo de llevar a cabo un diálogo multipartito. Por eso mismo, escuchamos a muchas partes interesadas, incluidas las partes interesadas del sector privado. Todo esto para que aprendamos los unos de los otros. Asimismo, llevamos a cabo investigación, analizamos varias tendencias y elaboramos informes en materia de lo que sucede en este ámbito. También tratamos el tema de la seguridad de las cadenas de suministro, la cooperación internacional, cómo funciona dicha cooperación. Por ejemplo, en el caso de una incidencia, en un ataque contra las infraestructuras críticas. Otro aspecto de nuestro trabajo es cooperación público-privada en materia de la legislación internacional y de la implementación de la misma. Más cosas sobre nuestra actividad. Nos involucramos en muchos procesos intergubernamentales realizados bajo los auspicios de la ONU. Participamos en la creación de estándares, de normas y, al mismo tiempo, formamos parte de un grupo de trabajo que comenzó a actuar hace un par de años. En el marco de dicho grupo de trabajo, estamos debatiendo temas relevantes sobre la ciberseguridad y la actividad de los medios de comunicación. Muchas gracias por esta perspectiva que tiene que ver con un tema muy importante, es decir, la ciberseguridad y la ciberestabilidad. Nuestra panelista siguiente, que es la directora de la Oficina de la Política de Comunicación de la ONU, la señora Kate McBride. Muchas gracias. Me alegra mucho poder estar aquí con todos ustedes y poder hablar qué hacemos nosotros para influir este cambio digital y de qué manera establecemos partenariados estratégicos para poder aprovechar las innovaciones digitales, entre otras cosas, para hacer frente a la crisis climática. Este año hemos creado una nueva plataforma digital. Gracias a dicha plataforma, podemos aumentar la cantidad de información y el acceso a la misma. Gracias a esta plataforma también, los usuarios de Internet han podido participar de forma virtual en la cumbre climática COP26 que tuvo lugar en Glasgow. Gracias a esta plataforma, aumentamos el número de participantes de este evento de 30.000 participantes hasta 50.000 de participantes, es decir, 20.000 personas más, 20.000 participantes participaron en ese evento de forma virtual. Esta plataforma es el fruto de nuestros trabajos y experiencias que hemos ido reuniendo a lo largo de los últimos tiempos, y estos conocimientos los pusimos en práctica durante la cumbre climática en Glasgow. En este momento nos enfrentamos a muchos retos que tienen que ver con la pandemia del coronavirus. Estos problemas han ralentizado un poco nuestra lucha contra el cambio climático que estamos presenciando en la actualidad. Al mismo tiempo, tenemos que subrayar que necesitamos la involucración cada vez más amplia de diferentes partes, la involucración en esta lucha. Después de la cumbre 26, vamos a continuar a desarrollar nuestra plataforma digital a fin de aumentar la transparencia del proceso de lucha contra el cambio climático. Y al mismo tiempo queremos que toda persona interesada pueda tener su contribución a esta lucha contra el cambio climático. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hay que hacer hincapié en los esfuerzos que hacemos para mejorar la transparencia de datos. Hemos creado
también una herramienta que nos permite seguir los cambios que están sucediendo en el mundo. También tengo que decir que trabajamos con 30 organizaciones multilaterales bajo los auspicios de la ONU, y en el marco de esta cooperación organizamos cursos de formación sobre el cambio climático. Creamos materiales, los disponibilizamos y cualquier persona interesada puede beneficiarse y utilizar estos materiales. Y antes de acabar, me gustaría decir que también cooperamos con varias iniciativas. En el marco de esta cooperación, intentamos responder a los cambios derivados del profundo cambio social impulsado por las nuevas tecnologías y también por la pandemia en el momento actual. Todo el tiempo hacemos todo para aumentar la resiliencia de nuestras sociedades ante estos procesos tan importantes como el cambio climático. Así que tenemos que tener en cuenta todos estos factores y trabajar en favor de todos los habitantes de este planeta y del planeta mismo. Para ello tenemos que utilizar el Big Data, la inteligencia artificial, los sistemas, tecnologías blockchain y otro tipo de tecnología y soluciones para alcanzar los objetivos ambicionados. Hay que recordar que todos estos procesos requieren cooperación multilateral de todas las partes interesadas. Va a comenzar el año 2022. Será el principio de una nueva era en materia del cambio climático. Así que todos tenemos que involucrarnos y utilizar nuevas tecnologías digitales para divulgar la información sobre este problema tan relevante. Además, tenemos que emprender acciones muy serias para aumentar nuestra resiliencia ante este cambio climático. Y al mismo tiempo, tenemos que aumentar nuestra eficacia. Gracias por vuestra atención. Sé perfectamente que ya hemos llegado al final de nuestra sesión. Sin embargo, le vamos a robar unos cuantos minutos más, ya que todavía nos espera la intervención de un panelista más, el señor Mark Williams, que representa aquí al Banco Mundial. Muchas gracias, señoras y señores. Muy bienvenidos. Es un gran placer poder representar en esta cumbre digital al Banco Mundial. El Banco Mundial es una organización multilateral que se dedica a las cuestiones como, por ejemplo, el desarrollo social, el desarrollo económico, sobre todo en los países en vías de desarrollo. En este aspecto aseguramos todo tipo de soluciones, incluido el apoyo tecnológico, sobre todo, repito, a los países en vías de desarrollo. El desarrollo de tecnología constituye una parte integral de la actividad que llevamos a cabo en varios países. Si se fijan en la historia de nuestra actividad, verán que desde hace 30 años nos dedicamos a todas estas actividades. Sin embargo, desde hace 10 años nos centramos sobre todo en las soluciones digitales y en los desafíos también que tienen que ver con las mismas. Las tecnologías digitales se encuentran ahora en el centro de interés del Banco Mundial. Por eso mismo, realizamos toda una serie de proyectos que incluyen este componente digital. Claro está, esto requiere una investigación muy profunda y, al mismo tiempo, mucha preparación para poder funcionar en este ciberespacio. Hay que acordarse de que estas tecnologías digitales afectan todos los sectores de la economía. Asimismo, hay que recordar que se necesitan regulaciones normativas en todos los aspectos que implica el tema de las tecnologías digitales. Otro elemento importante de nuestra actividad lo constituye la modernización del acceso a numerosos servicios públicos. Así que realizamos investigación, preparamos análisis, informes, pero también
fornecemos, aseguramos, perdón, el apoyo financiero en materia de las tecnologías digitales. Facilitamos el acceso a Internet en banda ancha, sobre todo en los territorios rurales. También queremos asegurar acceso a este tipo de Internet por precios asequibles en los países en vías de desarrollo. Apoyamos en este aspecto los países en vías de desarrollo y también los ayudamos a aumentar la protección de los datos. Hacemos también todo para apoyar sus inversiones en las tecnologías digitales. Nuestro enfoque va cambiando. Cada vez, en realidad, se está aumentando. Nos interesa mucho que el apoyo, que el desarrollo que apoyamos sea lo más inclusivo posible. Así que también creamos nuestros proyectos en función de este objetivo. Estoy convencido de que en el futuro las tecnologías digitales nos ayudarán a resolver muchos problemas, entre ellos la lucha contra el cambio climático. Así que en este aspecto también intentamos apoyar a los países. Cooperamos con gobiernos y también con otras entidades que representan dichos países para reforzarlas y para, al mismo tiempo, crear un ecosistema digital seguro y transparente. Cooperamos con diferentes socios buscando un desarrollo digital lo más rápido posible. Esto es muy importante cuando pensamos sobre nuestra cooperación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es un socio muy relevante. Vamos a continuar realizando nuestro trabajo y sabemos que las tecnologías digitales ocuparán cada vez más tiempo en nuestros proyectos, más tiempo y más espacio en nuestros proyectos. Queremos hacer todo para que todos en el mundo puedan beneficiarse del desarrollo tecnológico que está sucediendo. Por desgracia, no tendremos tiempo para pedir al público que participe en nuestro debate. Sin embargo, creo que todos entendemos la amplitud de este problema y hasta qué punto la ONU y diferentes agendas de la misma están involucradas en la realización de estos objetivos. Estoy convencida de que todas las agencias y entidades de la ONU tienen que cooperar. Tenemos que crear esta comunidad multipartita. Una cosa que llamó mi atención de una forma especial es que la actividad de diferentes agencias de la ONU se solapa en muchos aspectos. Claro que cada una de dichas agencias tiene su especialización, tiene su campo de especialización. Sin embargo, tienen muchos puntos en común. Y yo creo que en este contexto, la cumbre digital, esta cumbre digital también realiza el mismo trabajo. Así que funcionamos en el mismo contexto. Todos han hablado sobre la confianza, el cambio climático, las nuevas regulaciones, la inclusión económica y la cooperación digital. Todos estos elementos han aparecido en vuestras intervenciones y yo estoy convencida de que esta cumbre digital va a ayudar a construir la base de conocimiento sobre todas estas cuestiones tan relevantes. Por desgracia, no tengo tiempo para añadir nada más, pero no, aquí me están dando señales de que no tenemos tiempo alguno para ningún comentario. De nuevo, les pido disculpa por este retraso, pero espero que en los próximos foros de gobernanza de Internet podremos organizar debates parecidos. Gracias.